Bajo el apoyo del Instituto Municipal de la Juventud, jóvenes teciutecos han tomado la iniciativa de fomentar el deporte dentro de este mismo sector, para lo cual han decidido emprender algunos talleres en torno al breakdance, esto luego de los triunfos que fueron obtenidos a nivel nacional, notando la gran capacidad existente entre los jóvenes, con lo cual seguirse preparando para competencias futuras y con lo cual continuar poniendo muy en alto el nombre del municipio. Sí, pues tenemos contemplado hacer talleres que inician este viernes, son de 5 a 6, de la tarde, por lo que es la dirección del deporte, dirección de la juventud, pero está contemplado hacer clases de breakdance hacia todo lo que son la juventud, niños, niñas, jóvenes, o sea, para todas las edades. Yo estaré impartiendo lo que son esos cursos. Las clases es una hora que no tiene costo, eso va por parte de lo que es la juventud. ¿Dónde se va a llevar a cabo? En Casa de Cultura de Teziutlán. ¿Habrá inscripciones previas para...? Pues las inscripciones van a ser el mismo día, el viernes. Va a ser la apertura, el inicio de las clases. Ya llegando los que quieran aprender, pues ahí se les va a dar como un folleto sobre lo que van a ir aprendiendo día con día. ¿Se abrió este espacio? ¿Ya tiene más o menos acondicionado el lugar para que ustedes practiquen? Pues se prestó el espacio para poder llevar a cabo esas clases y esperemos y sí nos contemplemos y acomodemos para estar ahí impartiendo eso. Con estos talleres se pretende difundir la cultura del breakdance, sobre todo dirigido a los jóvenes que gustan de esta disciplina, ya que además de la parte práctica, también se darán a conocer de forma teórica algunos aspectos importantes de este quehacer, haciendo un llamado también a la ciudadanía en general para conocer y dejar de lado malos comentarios que solo afectan a los llamados b-boys. El breakdance es más que muchos le llaman deporte, es cultura, es arte, porque somos todos los que hacemos alguna... por así decirlo, algún talento que tú tienes, todo eso es arte. Y nosotros lo que hacemos es bailar, son movimientos extremos, por así decirlo, que tratamos de expresar los sentimientos mediante el baile. O sea, sentimos lo que tratamos de sentir, lo expresamos mediante el baile. Son movimientos en el suelo, giros, acrobacias, es una disciplina muy, por así decirlo, difícil, pero con práctica se puede hacer todo. ¿Se requiere de una buena condición física? Sí, de una buena condición física se requiere y también se les va a dar, más que nada las clases consisten en pláticas, en ya los cursos de ir, más que nada haciendo disciplina, cada quien dependiendo de su cuerpo. Y haciéndoles ejercicios y dinámicas, va a ser más dinámico lo que es la clase que estar bailando primero, sí. ¿Hay algún otro requisito que tengan que tener los jóvenes o los niños para ingresar a este taller? Pues requisito no tienen que tener, solo pues que cuando asistan a las clases tienen que llevar pues ropa cómoda para que también se ajusten a los movimientos que les ponga yo a hacer. Sí, cada día con día les voy a ir poniendo con ejercicios más dinámicos y más difíciles a la vez para que al final se pueda dar una demostración a lo que es la ciudad para que vean que se ha estado haciendo. De esta manera hizo un agradecimiento importante a las autoridades municipales por el interés que se ha brindado a los jóvenes del municipio, fortaleciendo la cultura del deporte y del baile, con lo cual alejarlos de las drogas y el alcoholismo, pero al mismo tiempo conocer esta cultura que pese a que se practica desde hace mucho tiempo, se le ha dado muy poca cabida en la sociedad. Con imágenes de Alexis Rodríguez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.